te pasa? Estoy agotada, Perla. Te juro que ya no puedo más. Ya. Vamos a tomar un vasito de agua. Yo no quiero que te vean así. Vamos. Perla, eres tan buena. Te juro que me gustaría tanto enamorarme de ti. Su fábula de paz, el ancla que hoy da la despedida. A veces quiero creer en algo más. A ver si es de verdad tanta inocencia cuando lanzan sus miradas. ¿Estás seguro que este es nuestro hijo? Estoy seguro. Vive con una familia de narcotraficantes. Está inscrito bajo el nombre de Moisés Moyano. Pero hay que decirle la verdad al piojo chico. No, mamá. Hay que ser muy cruel para andar metiéndole cosas en la cabeza a un niño chico, ¿no ve? ¿Por qué no lo deja vivir su infancia feliz, tranquilo? Y la Magdalena, cuando se entere, ¿vos creéis que no va a venir corriendo a contarle la verdad? No, usted la conoce bien. Ella es incapaz de hacerle daño al Moisés. A mí lo que me preocupa es el fiscal. ¿Qué va a pasar cuando él se entere que ella la ha estado mintiendo? Cuando sepa que Esmeralda Martí es Magdalena. ¡Evidente! Le va a quitar el niño. Y ni tú, ni yo, ni ella, ni nadie va a poder verlo de nuevo. Pero... vos, la May, arráncate con ella. ¡Ahora! Váyanse los tres lejos. Oye, estás pegado a mí todo el rato, weón. Órdenes de jefe. ¿No quiere que te trates de hacer el lindo con tu pololo, el fiscal? No, mira, que yo te voy a tirar por la piscina. No, qué fácil. Mira. Espera, te voy a tirar. Oye, estaban buenos los motes, estaban buenos los motes. Que lo adoptó es la misma que yo estoy siguiendo hace años por tráfico de droga. Eso me inhabilita para actuar. Pero alguien nos tiene que ayudar, Clemente. Hay que sacarlo de ese mundo espantoso. Estamos moviéndonos al filo de la ley. El fiscal Aníbal Barahona, el que está a cargo de tu caso. Pero es que no me importa la ley. Tenemos que quitarle a esa gente de mierda que nos cagó la vida. Elena, por tus antecedentes clínicos, la fiscalía no te puede llamar a declarar. Tienes que ser fuerte. Escúchame. Mírame, cariño. Mírame, mi amor. Blanca.
amor! ¡Despierta, Blanca! ¡Blanca! ¿Qué pasó? Yo no he hecho nada, ¿eh? ¡Es cocaína y no lo consiguió sola, weón! ¡Valentino, por favor, llama una ambulancia! ¡Algo rápido! ¡Cariño, despierta, mi amor! ¡Reacciona, mi amor! ¡Hola! ¡Sí, una ambulancia, por favor! ¡Reacciona, Blanca! ¡Viene en el camino, tranquilo! ¡A la casa! ¡Entremos a la casa! ¡Sí, vamos! ¡Rápido! ¿No te vas a ir de listo? Pues no hay ni una parte. ¡Cállate, weón! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, mierda! Oye, no es que yo te quiera echar ni nada, po. Vas a cobrar sin madame, entonces como más pedía, ¿me entendí? Toma, algo extra para ti. Ah, ¿no te pasaste? Gracias. Que te vaya bien. Chao. Te dije. Los ignoras y se desesperan. Oh. El fiscal. Parece que Valentino te ha enseñado harto de hombre, pícaro. Contesta, perra. ¿Aló? ¿Señor fiscal? ¿Cómo sé que usted es Esmeralda Martín? Lo que pasa es que cuando usted me conozca, se va a dar cuenta que yo estoy a la altura de mi leyenda. ¿Y dice que quiere declarar contra Ronnie Palma? ¿Sabe qué, caballero? Nosotros nos vamos a juntar en el lugar que yo le diga, así que espere mis indicaciones. ¿Cómo lo hice? Muy bien. Salvo un detalle. Te prohíbo que me vuelvas a decir maricón. Su nombre es Blanca Meyer. Tiene 25 años. Consumió cocaína y alcohol. No se hubiera sobredosis. Por favor, no encendamos la sirena. No hagamos de esto un escándalo. Okay. ¿Quién va con ella? Yo. Anda, manténeme al tanto. Gracias. No vaya ni una parte. No doy las órdenes acá. Pero si don Valentino, el chaca, dijo que el chaca me importa un carajo. Déjalo que vaya. Guanaco, acompáñalo. Gracias, chaca. Te llamo del hospital. Al fin te dignas a aparecer. Las joyas se sienten inseguras. Estás haciendo mal tu trabajo, chaca. Insolencia de juzgarme, no culpo sus miedos, desarmo mis creencias para ya perdonar sus besos. Mira, yo puedo ser tu amiga, pero jamás voy a ser tu premio de consuelo. El tiempo ha sido fiel en señalar la puerta de salida. A ver quién me enjuicia. Es de verdad tanta inocencia cuando lanzan sus miradas. Tabú. Club Esmeralda, buenos días. Habla Remedio, ¿en qué la puedo atender? No, no, es que la madame no está disponible en este momento. Dame, yo la atiendo. A ver, un momentito, no me corte. Aló, buenos días. Sí, una cita con Emanuel, por supuesto que sí, no hay problema. Dígame su nombre. ¿Me lo podría repetir, por favor? Colegio. Ya.
socias de la fundación. Eres lo más desubicado que he conocido en mi vida. No, Lieta, escúchame. Acaban de llamar de la clínica central. Tu hermana entró anoche por una sobredosis de cocaína. Ya no doy más encerrado que adentro. Por suerte ya no queda mucho. Bueno, ¿y? ¿Qué es lo que pasa con el Piojo Chico ahora? Moisés estuvo perdido un día entero y no quiere contar la firme. Mi mamá piensa que alguien está tratando de engañar al Moisés. Oiga, ¿qué pretende Ronnie con el niño? Usted lo sabe. Ya, pues, suelte la firme, hable como hombre. Tu vieja que se pasa película, pues tú sabes cómo es tu madre. Las mujeres, pues, ¿eh? Que tu calor me falta tanto. No digas nada, no digas nada, ¿ya? Tranquilita. Abrázame. Todo va a estar bien. Y no te vayas de mi lado. Yo no te voy a dejar sola. Yo te voy a sacar de la mierda la que estás viviendo. A mí no me importa lo que hayas hecho, bonita. Yo te amo. Y hay alguien que te está esperando. Tengo una chica con sobredosis y otra con el ojo en tinta. No es para que te desaparezca y así, muchacha. Tenía a mi hijo perdido, Ronnie. Creo que alguien trató de secuestrarlo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no te lo traes para acá? Aquí hay piscina, jardín, internet. Aquí es un paraíso. No creo que un prostíbulo sea un buen lugar para un niño, Ronnie. ¿Y eso según qué? ¿Según los manuales de psicología? Según lo que viví yo cuando cabro chico. En todo caso, gracias por la oferta. Permiso. Max, la raza pal llamó para pedirte, Rubí. Yo cacho que voy a tener que ir porque con esos ojitos en tinta no te aguantas nadie, po. ¿Pero cómo se te ocurre que la vas a mandar a trabajar? ¿Tú estás loca? Está bien. Necesito descontracturarme. Muy bien, Rubí, esa es la actitud. Y llamaron de Cachagua para pedir a Emanuel una tal señora cambiazo. Ah, no, imposible. Otra señora llamó tempranito para pedirlo. La ceñito Perla le agendó la hora. Como usted duerme hasta tarde. Sí, ¿a vos qué te importa? Dile que venga inmediatamente, ella no tiene derecho a hacer algo así, ¿ah? ¿Eh? Es que no va a poder ser porque ella no se halla. Partió al centro a hacer un domicilio. A ver. ¿Quién es la madame? A ver. ¿Por qué no te preocupas de cosas importantes mejor? La Matista está en la clínica. Y en este club hay más droga que oxígeno. Así que no te quedes de brazos cruzados, madame. La Zafiro tiene razón. ¿Y vos qué me miráis? La Zafiro lo está pasando mal. Está sola. Está preocupada por su hija y más encima tiene una mamá que la explota. ¿Y qué puedo hacer yo por ella? Oye, tu amiga no confía en mí. Bueno, porque la cagaste, po. Le fallaste. Pero si estás enamorado de ella realmente, tienes que recuperar su confianza. Renato, tienes que sacarla cuanto antes del club. ¿Y qué va a pasar con mi matrimonio? Eso da lo mismo. Tienes que ir al club hoy, a las 4. Quizá no sea tan difícil cambiar el estilo de vida. Si no lo haces, capaz que la pierdes para siempre. ¿Hace cuánto que la Blanca vive en el Club Esmeralda? Ya le dije. Pregúntele usted cuando se recupere. Yo pocas veces he visto una persona tan abandonada por su familia. ¿Se está prostituyendo por droga? Está enferma. Su hermana haría cualquier cosa por consumir. O sea que es puta. Una maraca asquerosa.
Usted no tiene corazón, ¿verdad? En alguna parte te he visto a ti. Ya me voy a acordar. La cocinera de la casa patronal. Y el gran amor de su vida fue mi padre. Que también era un hombre de campo, ¿no, Ronnie? A son of a bitch. Un hijo de puta, pone ahí. Era el dueño del fondo. Y jamás se tomó la molestia de reconocerme. Y siguió humillando a mi madre hasta que alguien le puso un buen día una bala en la cabeza. Ronnie, ¿de verdad piensas que la venganza funciona? La venganza es una forma sublime de redención. ¿Qué harías si alguien profana lo más sagrado que tienes? ¿Qué mierda te hizo eso, Ruby? Cuando miran tus ojos, ¿qué haces que aceleras mi respiración? ¿Qué haces tú? ¿Aló? ¿Aló? Soy yo. Moyano, ¿cómo está el niño? ¿Qué? Chaca tenía a nuestro hijo todo este tiempo y no me dijo nada. Pero Clemente sabe que tú conoces a Moisés. No, estás loca. Moisés sabe que yo soy Esmeralda. Cuando todo esto se destape, voy a perderlo todo. Puede ser que a Clemente sí, pero a tu hijo no. ¿Y cómo no, Perla? Chaca. Chaca te quiere tal como eres. En una de esas pueden hacer familia los tres. ¿Por qué no? Disculpe, ¿eh? Pero no tengo nada agendada a su visita. Y don Ronnie es bien estricto con esas cosas. Llámalo ahora. No me hagáis esperar si no queréis que te echen. A ver, perdón. ¿Y quién eres tú para venir a tratar así a mi empleado? Lieta Meyer. Soy la hermana de Blanquita. En tus ojos me encontré. Te miraba sin saber que eras todo lo que siento. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes aquí en mi casa. Mi piel, presente y de mi ayer. Se acabó el paseíto, nos vamos para la cabaña. Vamos, vamos, ven. ¡Para! ¡Se va a ir a esta casa que yo no puedo ver, Chaca! No pregunte tanta weá, Kerry, no me obligue a ponerme pesado. Porque el destino lo quiso así. Hey, esto que estoy haciendo lo hago porque los quiero, a los dos. No me puedo imaginar. Te voy a contar todo. ¿Quién va a contar puras mentiras? Usted está metida en algo trucho con el fiscal. No tengo opciones, Chaca. Entiende que a mi hijo me lo quitaron. Clemente es el papá, es el único que va a llegar hasta el final para encontrarlo. ¿Y cómo se supone que le quitaron a ese niño? Trata de blancas. Es verdad que a usted le vendieron a la trata de blancas y le quitaron a su niño. Pero yo puedo ayudarla a encontrarlo. Dios me guardaba y que pude encontrar esa amor. ¿De qué lealtad me estás hablando, por favor? Si fuiste incapaz de decirme que mi propia hermana era una de tus maracas mugrientas. Cuide sus palabras, niñita. Ay, perdóname, Ronnie. No quiero faltarte el respeto, pero tengo mucha rabia. ¿Quieres que saque a tu hermana de mi club? No.
Toda la vida me he tenido que hacer cargo de las estupideces de la Blanca, así que me da lo mismo lo que pase con ella. Lo que quiero es que me des libertad de acción. Estoy muy cerca del hijo de la Magdalena. Él piensa que yo soy su mamá. Por favor, Ronnie, déjame probártelo. Sí, sé que es súper bueno. Ahí te lo paso para que lo pruebes. Dale, filete. Vamos, cuídate. Chao. ¿Aló? ¿Aló? ¿Moisés? Mi amor lindo, hola. Habla la Maida, tu mamá. Oye, ¿por qué me dijeron que estabas muerta? Bueno, porque intentaron separarnos, mi amor, pero no te preocupes. Todo eso ya pasó. ¡Piojo! ¿Cómo estuvo tu día? Estuvo bacán, hombre. Te cuento, te hice unos calzones rotos exquisitos. ¡Bacán! Me encantan los tuyos, son los más ricos. Moisés, Moisés, viene conmigo. ¿Pasó algo, Lázaro? No, todavía no, pero mejor no arriesgarse. No entiendo por qué pides domicilio. Tú sabes que me carga tu departamento. Tiene un olor a decadencia. Ah, por favor, no se arreglan. ¿Eh? ¿Una cosa, es cierto que te caíste del caño? No tiene importancia. Nunca has tenido sexo con anteojos, ¿no? Lo más excitante que hay. Sea el lugar más seguro. Por supuesto que sí, pase. José, ven. Ven. Saluda al fiscal. Me quiero ir. Oye, escúchame. Yo ya te dije que este caballero se va a preocupar de protegerte. ¿Estamos? Dime, Ronnie, ¿qué pasa? Dicen que Lita Meyer está molestando al hijo de mi Esmeralda. ¿Qué sabes de eso? No, no. Lita está tranquila. Me he preocupado personalmente de eso. Gracias. ¿Viste, Ronnie? Soy la única en quien puedes confiar. Bésame. Son las cosas, Moyano. Nosotros acabamos de cruzar la línea. Esto es completamente ilegal.
Qué bueno que se dio cuenta que las cosas importantes en la vida no tienen nada que ver con las leyes. Entonces, ¿por qué decidiste dejarlo conmigo? Porque Ronnie Palma ya sabe todo. Va a ocupar al niño como seguro de vida. Prefiero perder al Moisés a que me lo maten. ¿Qué onda, papá? ¿Me voy a dejar acá? Oye, a mí no me gusta que tú escuches mis conversaciones. Ya te lo he dicho muchas veces. ¡Pero siempre andás mintiendo! ¡No, por favor, no te... ¡Eres un mentiroso y el fiscal vale callampa! Mira, oye... Magdalena. De lujo. No sé si este sea el lugar más seguro. Por supuesto que sí, pase. José, ven. Ven. Saluda al fiscal. Me quiero ir. Oye, escúchame. Yo ya te dije que este caballero se va a preocupar de protegerte. ¿Estamos? Dime, Ronnie, ¿qué pasa? Dicen que Lieta Meyer está molestando al hijo de mi Esmeralda. ¿Qué sabes de eso? No, no. Lieta está tranquila, me he preocupado personalmente de eso. Gracias. ¿Viste, Ronnie? Soy la única en quien puedes confiar. ¿Está mejor? Sí, está jugando esa wea. Estas son las cosas, Moyano. Nosotros acabamos de cruzar la línea. Esto es completamente ilegal. Qué bueno que se dio cuenta que las cosas importantes en la vida no tienen nada que ver con las leyes. Entonces, ¿por qué decidiste dejarlo conmigo? Porque Ronnie Palma ya sabe todo. Va a ocupar al niño como seguro de vida. Prefiero perder al Moisés a que me lo maten. ¿Qué onda, papá? ¿Me voy a dejar acá? Oye, a mí no me gusta que tú escuches mis conversaciones. Ya te lo he dicho muchas veces. Pero siempre ¡no! ¡Por favor, no te... ¡Eres un mentiroso y el fiscal vale callampa! Mira, oye... Magdalena. Mujeres de lujo.